Ya nos encontramos en el segundo nivel de este edificio que queda en el Parque Regocijo, a solamente metros de la Plaza Central de Cusco. Hablar de comida peruana, hablar de gastronomía peruana, tenemos que mencionar a Astrid y a Gastón Acurio, embajadores de nuestra comida. Y justamente estamos en uno de sus restaurantes, en el restaurante Chicha, donde vamos a entrar ahora a conocer. Gracias. Bueno, ya nos encontramos ahora en el interior de Chicha, restaurante de Astrid y Gastón Acurio, y ahora los voy a invitar a que junto conmigo puedan conocer este hermoso restaurante. Bueno, y ahora estamos aquí acompañados de José. José, qué gusto y muchísimas gracias por tenernos aquí en el restaurante. Un placer de verdad visitar. Qué lindo restaurante. Cuéntame, ¿desde cuándo están aquí en Cusco? Claro, tenemos ya 2 años. Hace poco hemos cumplido 2 años afiatándonos y bueno, destacándonos, ¿no? Y como uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Así es, bueno, esos son los comentarios. Nosotros llegamos acá a la ciudad de Cusco y preguntamos por los restaurantes más representativos de la ciudad y nos mandaron para acá. Y bueno, viniendo de Astrid y Gastón, no nos esperábamos menos. Y cuéntanos, ¿cuál es el concepto que tiene Chicha para ofrecer a todo el público que viene aquí al restaurante? Nosotros tenemos comida cusqueña, ¿no? Que está preparada y al estilo cusqueño, pero con productos que vienen de diferentes partes de Perú. Perfecto. Entonces, dices, tienen comida regional, pero también ofrecen comida fusión, comida, porque Gastón nos tiene acostumbrado un poquito a comida muy imaginativa, ¿no? Claro que sí. En realidad, Chicha es una fusión de todos los restaurantes que tiene Gastón, ¿no? Tenemos en nuestra carta, pues, diversos platos que vienen de todos los restaurantes que tú puedes encontrar en la ciudad de Lima y en el mundo. Así como Chicha está aquí en Cusco, también está en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y bueno, espero que pronto esté en otras ciudades y casualmente es eso, ¿no? Tratar de utilizar los productos locales. Bueno, la variedad de papas que hay acá en la ciudad de Cusco es enorme, ¿no? Así que tenemos muchos platos a base de papa y en cada ciudad pues se trata de aprovechar y explotar los recursos que tiene cada ciudad, ¿no? Y que trabajamos casi directamente con los productores, que es lo que más nos importa, ¿no? Para evitar un poco también los intermediarios. Perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a ver qué tiene Chicha para ofrecer en su parte de bar y en su parte de cocina. Correcto. Vamos. Perfecto. Seguimos aquí en Restaurante Chicha y ahora estamos en una de las partes muy importantes de un restaurante, que es el bar. Y tenemos pues a César, el bartender de acá, de Chicha. Cuéntanos, César, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy te voy a preparar el Chicha Sour. El Chicha Sour viene del Pisco Sour, pero el pisco lo maceramos en el maíz morado. Tenemos esto, es el pisco macerado en maíz morado, ahí está. Le agregamos zumo de limón, ¿sí? Jarabe de goma, ahí está. Clarita de huevo. Y pasamos ahora a la parte importante, el batido. Vemos a César en acción, preparándonos esta modalidad de Chicha Sour. Hay diferentes tipos de Pisco Sour ahora ya, ¿no? Este es uno de ellos, pero ¿qué otros tipos de Pisco Sour tenemos y puedes ofrecer acá en Chicha? Muña Sour es bastante bueno. La muña es la menta andina que tenemos acá. También tenemos el Eucalipto Sour. Maceramos el pisco en el eucalipto. Y así, como pueden ver ahí, muchos macerados. Diferentes macerados de diferentes sabores que ahora se pueden ofrecer. Una variedad de nuestro famoso y querido Pisco Sour, ¿no? Que también es un embajador del Perú, que nos representa en diferentes partes del mundo. Bueno, y ahora sí, ya estamos listos para dar la respectiva probada del Chicha Sour, ¿no? Chicha Sour, y es el maíz morado. Espectacular, realmente riquísimo el Chicha Sour. Muchísimas gracias, César. Gracias. Y entonces, nosotros vamos a continuar conociendo este lindo restaurante Chicha ubicado aquí en Cusco, restaurante de Astrid y Gastón Acurio, y vamos a pasar ahora a la parte de la comida, así que acompáñenme. Bueno, después de ese espectacular Chicha Sour que nos acabamos de tomar, tenemos que pasar ahora a la parte seria, a la parte de la cocina, donde vamos a conocer al chef del restaurante Chicha, Javier. Qué gusto conocerte, muchísimas gracias. Entonces, cuéntanos, Javier, ¿qué nos puedes, cómo nos vas a sorprender el día de hoy? Una rica causa que lleva variedades de mezclas de pulpo al olivo, tienes langostinos,
en salsa de gol. Tienes este enrollado de trucha ahumada con palta y causa. Y una que es de beterraga con pulpo al oliva. Perfecto. A ver, Javier, entonces, manos a la obra y vamos a pasar a ver cómo se prepara este delicioso plato. Tenemos papa amarilla prensada y mezclada con ají este amarillo, sal, un poquito de limón, un chorrito de aceite para empezar a hacer estas, los moldes. Uno ahí. El otro es de causa de beterraga. Es un plato fusión porque tiene mucho más mezcla, tiene más variedades de ingredientes. Y por ejemplo, este de acá es de beterraga con papa, limón, sal, un poco de aceite. Pero que tiene añadido, lo que normalmente hacían el pulpo, la oliva, va con la causa. Ahora, un poquito de causa, de guacamole. Vamos a ponerle un poco de tartar de trucha, de mayonesa, sal, un poquito de tabasco para que le dé el puntito de picante. Unos langostinos blanqueados. Tenemos el pulpo a la oliva con alcaparras, perejil, pimiento morroneado, pimiento pelado, pasado en brasa. Ya va quedando listo los últimos toques, limpiando el plato. Y de verdad es una obra de arte este plato, uno de los más populares, uno de los platos más pedidos aquí en el restaurante Chicha, que es la causa. Es solamente así es, causa. Causa de educación. Causa degustación de cuatro tipos. Maravilloso plato, de verdad, un jardín, una obra de arte y perfecto, me imagino, para comenzar la cena aquí, ¿no? Una de las características principales de Chicha es que tiene comida típica, comida regional, y ahora nos vas a sorprender con un plato típico de acá de la zona. ¿Cuál es el nombre del plato? Con unas papas y cremas, un delicioso mezcla de diferentes, de papa nativa, papa orgánica, se diferencia de que es uniones de tanto de la ciudad de Lima como la ciudad de Cusco, se forman un solo plato, ¿no? Con cremas y con salsas que van de la casa, ¿no? Perfecto, a ver, manos a la obra, a ver. Salsa de huancaína. Salsa de crema de rocoto. La papa rellena, tocada. Papas nativas de la zona, orgánicas. Esta es papa amarilla rallada, mezclada con un poco de rocoto y cebolla china, aceite de oliva y sal. Hacemos unos geneles. Listos, y de esta manera tenemos el segundo plato del día de hoy, que en este restaurante maravilloso Chicha, Javier nos está deleitando no solamente al prepararlo, sino también en esta preciosa presentación de cada uno de ellos. Claro que sí. Y ya tenemos aquí pues ya estos riquísimos platos que nos preparó Javier. Papas y crema, ¿correcto? Así es, las papas y cremas, ¿no? Con papas nativas, papas mortero y la papa rellena, muy, muy, muy popular. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la parte más importante, que es probar y disfrutar pues de tan rico plato. Espectacular. Todos tienen que venir acá a Chicha para poder disfrutar de estos riquísimos platos. Este de verdad me ha sorprendido este plato, no solamente por la preparación, sino la presentación del plato. Una delicia. Riquísimo. Riquísimo. Realmente un placer como
cada vez que he visitado, como te contaba temprano, tuve la oportunidad de estar en Madrid en uno de los restaurantes en Tanca y llevé a unos amigos españoles y se quedaron impresionados, fascinados con la comida peruana y sobre todo con el nivel pues que la corporación Gastronocruz nos tiene acostumbrado. José, muchísimas gracias. Vamos a continuar, pero ya bueno, ahora nos despedimos. Un placer estar aquí y muchas gracias por permitirnos entrar un ratito aquí en Chicha, en su casa. Gracias.